Bueno, chicos, ¿qué tal? Ya estamos en la ronda 6, en la ronda final de la Fanny Cup. Tenemos el circuito de Hockenheim. A ver, voy a comprobar una cosa. Hockenheim. Lo he puesto mal. Ahora sí. Bueno, pues nada. Circuito de Hockenheim. Recordad, la Fanny Cup de esta, en esta ocasión tenemos los BMW, digo los BMW, Dios mío. Los DTM del 21 y los GT3, ¿vale? Son la misma categoría. Son, bueno, la misma categoría, vamos, que van igual. Y vamos a ver los tiempos que están haciendo. Ahí tenemos. Yo he estado rodando un poco. Bueno, no sé si me escucháis bien, voy a poner el speed chat también. De hecho, ya he completado unas 6 o 7 vueltas. Sí, 7 vueltas, sí. Ok. A ver, que no tengo nada preparado todavía. Bueno, el setup apenas he tocado cosas. Vale, ahora os lo pongo. A ver, me voy a salir del Discord. Okay, vale. Configuración del auto. He puesto ya los 77 litros de. ¿Qué me va a pedir en la carrera 1? Recordar que la carrera 1 son 20 minutos y la carrera 2 30 minutos. Está todo al por 2 y tiene ahí bastante consumo y desgaste. Bueno, aquí le he ajustado un poquito las presiones. Tengo que rodar ahora 5 o 6 vueltas mínimo para comprobarlo que estén bien. La caída también se le he bajado un poco porque, bueno, porque por los exteriores se enfría mucho y el interior se calienta mucho. El ala no se lo he tocado, bueno, siempre le toco un poco la barra anti-vuelco, un poquito. Bueno, caída y presiones de neumáticos se lo he ajustado. Y el control de tracción al 30. A ver, básicamente no he tocado gran cosa, ¿vale? He ajustado solamente las presiones y ya está. Emergencia siempre se las toca un poco. 77 litros, efectivamente. Venga, vamos a ver si Botti baja ya al 39 y ahora alguien 38 seguramente. Vamos a rodar, mira, por ahí va Roberto Gil. A ver si lo pilláramos. Pista libre, venga, dale caña. Tercer sector. No sé ya qué en es el verde. instante ya. Bueno, por detrás viene Botti a 9 segundos. Oh, aquí metí primera. Estas curvas hay que tener cuidado que no se te vaya de atrás. Yo llevo control de tracción al 30 y hay que tener un poco de tacto con el gas. Y trazar bien, sobre todo ahí. Esa era en segunda, bandera amarilla en el sector la 2. curva 2 era en segunda. Esta sí es, creo que es la única que hay en primera. Segundo sector con bandera Me verde. frena 15 minutos para mucho el finalizar. coche. Yo creo que es debido al sobrepeso que llevo. Curva Mercedes. Y hay un simbolito. A ver si lo podemos ver. Hay un simbolito ahí encima de un edificio que hay. Un símbolo de Mercedes, el logo de Mercedes. Esa curva se ve que está patrocinada Atento, por bandera Mercedes. amarilla en el segundo sector. Puesto 2. Bueno, la primera curva bastante difícil de hacerla bien siempre. Roberto se ha encontrado con un poco de tráfico. Importante frenar recto y luego ya empezar a girar.
Ahí he perdido bastante tiempo. Bueno, bastante tiempo, una décima. Aquí empieza a frenar cuando empieza el piano. Y hay que frenar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para poder girar y acelerar cuanto antes. No, el logo de Mercedes ahí en la. Entre este graderío. En el lado por donde estamos pasando ahora, arriba del todo. Sale ahí el logotipo de Mercedes. Bueno, a ver cómo va la gente aquí de rápida. Ya estoy viendo que digo truitas va rápido. Bandera amarilla. El sector 3 ya tiene bandera verde. Siguiente vuelta no cuenta, ¿por qué no me cuenta la siguiente vuelta? A ver cómo se me va, tío. Esta no sé si es mejor en tercera o en cuarta. En cuarta, yo creo. No hay que bajarle a tercera. Y ahí que tengo que frenar un poco más tarde, un poco antes, claro. Bueno, vamos a ver el tiempo que hace Roberto Gil, Alessandro Botti. Luego entrará, o no sé si estará ya en el server Ezequiel terminando. Chefo Durán creo que hoy no podía correr. Santi Martínez creo que tampoco. Bueno, a ver la carrerita, las dos carreritas. No ves el logo de Mercedes ahí arriba. Entrar un poco más tarde ahí, no sé, lanzarme a la curva un poco más tarde. Cujosas dice: buenas noches, saludos. Buenas, tío, ¿qué dices? Pues aquí en la ronda 6, ya en sesión de práctica, todavía. La ronda 6 ya de la Fanny Cup. Con los GT3 y los DTM del 21. Y bueno, el circuito de Hockenheim. 10 minutos, esto termina. Yo creo que todos los que corremos en Railroom conocemos bastante bien Hockenheim. Y a ver qué tal se da. Recordad, primera carrera 20 minutos y segunda de 30. Ahora me pide 75 litros, le voy a meter 77. Y en la segunda carrera de 30 minutos, como está también el por 2, hay que llenar casi todo el depósito. Tiene capacidad 120 litros y hay que ponerle 115, creo. Me pide 110, pero creo que le pondré 115, no le llamo. Bandera amarilla en el primer sector. El que se posiciona detrás acaba de hacer un tiempo de 1:40.05. Bandera amarilla en el sector 2. Tu tiempo en esta última vuelta ha sido de 1:40.17. Sector 1 con bandera verde. El líder acaba de hacer un tiempo
6, bueno, en 1.39.6 está tanto Diego Troitas como Alessandro Botti. De momento creo que no estamos muy distantes. Estamos rodando en esos tiempos. Más o menos por debajo del 1.40. Pues ya no sé ya dónde bajar más el tiempo. Demasiado límite, wey. Madre mía, vaya hostia. Bueno. Bueno, los tres pilotos que hemos bajado del 40, Botti, Diego Troitas y yo. Yo creo que Roberto Gil bajará del 40 también. Jorge Hernández puede ir también. Raúl Racoyote si bien entrenado. Sí, Racoyote 40-0 también. David García también, yo creo 40-0. Moisés Cantón está ya medio segundo. Y bueno, vamos a ver si Ezequiel seguramente también baje del 1.40. Ah, ¿quién hay por aquí? Vamos a poner a Diego Troitas. Ahí va con la misma skin que nosotros. Vamos a ver sus referencias de frenado. Yo creo que será muy semejante a las nuestras. Ahí se pasa un poco. Mira, Roberto Gil ya ha bajado del 1.40 también. Diego no va muy fino en esta vuelta, ¿eh? Se ha puesto nervioso de la tele. De que la están enfocando. Y aquí podemos ver todos sus parciales y los tiempos de vuelta que está haciendo. Se actualiza ahora cuando pase por línea de meta. Bueno, sí, creo que ha hecho 1.45 ahora. Bueno, vámonos con Alessandro Botti. Hombre, Raúl Racoyote también nos ha superado, mira. Alessandro Botti está en... Raúl Racoyote también. Venga, pues Roberto Gil, que va a ser el siguiente en superarnos seguramente. Ah, seleccionando aquí. Ah, no, que se ha ido Roberto, se ha ido, vale. Oye, pues a ver, yo podría, si mejoro los, si consigo hacer los mejores tres tiempos de cada sector, 1.39.6. Bueno, muy difícil conseguir eso. A ver, tiempo óptimo de 1.39.6, lo he conseguido en la misma vuelta, ¿no? Sí.
A ver, Diego. 1:39.6. Bueno, quedan 3 minutitos. Vamos a practicar la salida. Están aproximándose por detrás. Bandera verde, frenos fríos, se percaliza. Bloqueaste los frenos delanteros en curva norte. Temperatura de ruedas correcta. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. Las temperaturas de los neumáticos luego en la carrera primera, en la primera carrera. Al final, a ver si me acuerdo y me fijo antes de entrar a la línea de meta, para ver si la tengo que corregir. El sector 1 está en amarillo. Un poco para la carrera 3, que es más larga. Bandera verde en el sector 1. Roberto Gil, David García, también estamos ahí pegadísimos, al mismo tiempo, prácticamente. Ah, va a estar guapa. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Estamos 14 nada más. Bueno, tampoco hemos estado mucha gente durante todo el campeonato. Y se agradece a los 14 que estamos que terminen de la mejor manera posible la Fan Cup. Normalmente en la última ronda siempre falta un poco más de gente y tal, ¿no? Pero bueno, este campeonatito que hemos hecho de 6 rondas tampoco es ni muy largo ni muy corto. Creo que es bastante apetecible, un mes y medio es lo que ha durado. Y hostia, iba a practicar la salida, tío, qué tonto, ¿no? Se me ha pasado. Manuel Torres, creo que es, que va con el Nissan. Madre mía, qué locura. Hay que echarle balas para llevar ese coche. Bueno, lo bueno que las dos categorías abiertas, la de DTM y la de la GT3, y la gente puede elegirse el coche que más le guste. El coche sale bien. Yo creo que ya le he pillado la salida del pit, un poco más libre. O menos el rollo a tanto al gas. Atento, bandera amarilla. Al acelerador. Bandera verde en el primer sector. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. ¿Qué, en segunda? ¿Qué va? Se viene abajo. O no tengo yo buen tacto con eso. Bueno, vamos a echar un vistazo al Discord. Mientras cambia de sesión, en la sesión de warm-up vamos a practicar la salida. Y esa primera curva, cómo podemos, en qué marcha podemos hacerla y tal. La sesión ya ha finalizado. Puesto 4. Discord ya está todo anunciado, la última ronda. Bueno, última ronda. Sí. Bandera amarilla. Venga, voy a cerrar el Discord. Bueno, para... básicamente para no tener muchos recursos abiertos. Y... hostia, que es clasificación, me cago en la puta. Venga, vamos a concentrarnos, a ver si podemos dar dos vueltas. Curva normalita, ni mala ni buena, pero bueno.
creo que voy lento, pero mejor ir asegurando esta primera vuelta. Y luego ya intentaremos bajar un poco los tiempos, pero primero marcar un tiempo. ¡Buah, qué colada! Mercedes, no te vaya. No, voy lento, ¿eh? Voy lento y no lo estoy haciendo muy bien. Pero bueno, lo dicho, vamos a marcar un tiempo de vuelta y ahora vamos a intentar mejorarlo. El tiempo que has hecho en esta vuelta es de 1:39.94. Bueno, no está mal porque hemos bajado del 40. Se nos ha colado ahí Roberto Gil. Ha hecho buen tiempo. Aquí venimos mejorando un poco, a ver si la próxima curva también mejoramos un poco. Conseguimos bajar 39.8, 39.7 como... Bueno, yo creo que la he hecho hasta peor. Me he metido hasta punto muerto. Venga, ahí venimos mejorando un poquito. Neumáticos del lado derecho fríos. Tu tiempo en el segundo sector es bueno. Roberto, un tiempazo, ¿eh? En el tercer sector pierdes una décima de tu mejor tiempo. Lo de Roberto es un tiempazo. Bueno, y David García también está ahí con el Ferrari. Que hubo una ronda que me hizo un dive bomb. Lo tengo todavía ahí en la cabeza. En la primera curva de Zolder. No sé en qué vuelta, pero bueno, estábamos en batalla ahí. Y luego en Nürburgring David García también se coló. Salíamos, creo que salía también detrás mía y claro, intentó adelantarme y la primera curva se llevó puesto unos cuantos. Esto ya finalizó. Hay que tener cuidado en la primera curva, mantener posición sobre todo y no querer adelantar a todo. Bueno. Bueno, ahora pasamos a la sesión de warm-up, que lo que voy a hacer va a ser irme a la línea de salida y probar la salida, en qué marcha será la primera curva. Fondo. Ten cuidado, frenos fríos. Claro, tío, es que los frenos fríos y los neumáticos.
Rally se ve que va bien. Esto finaliza en 2 minutos. Incidentes en el primer sector. Vamos a ver, la primera curva no se puede intentar adelantar porque muchas veces los de adelante frenan antes porque tienen tráfico delante. Y claro, tú te quieres meter, no hay hueco. La primera curva mejor mantener posición, a no ser que lo veas muy, muy claro. R-Gil dice, ¿qué te parece el tiempo? Que eres un mariquita. Eso es lo que me parece. Digo, coño, estoy mejorando yo el tiempo y seguramente lo... dice, jajajaja. Ja, ja, ja. Yo que salgo el cuarto de bueno, ¿no? Ya no hay incidentes. Bandera verde. Bandera amarilla en el segundo. Vale, al finalizar el piano, y yo creo que en tercera. El tercero se echó fuera de la pista. No, no, sí, yo estoy mirando para atrás. Yo estoy mirando a David García, que lo traigo detrás, y a... y a no sé quién más. No, tío, lo que pasa es que me pego demasiado a los coches y es verdad que me hincho de incidentes, tío. R. Gil dice... Y buena suerte, chato. Venga, buena suerte, tío. Buena última ronda. También es bien el campeonato. Tú estás ahí con buenos puntos. Bueno, hace un repaso. Conducir. ¿Qué me pide? Oh, 20 minutos. Me pide 74. Yo pongo el 75. 76. La sesión ha finalizado. Posición 6. 76, 77, da igual. Sí, prefiero que me sobren 2 o 3 litros. A que luego tenga que ir racaneando y todo el rollo. Luego en carrera, la de 20 minutos tiene un poco más de tráfico y tiene un poco más de rebufo y tiene batalla. No va a full, pero bueno. 76. Vamos a dejarle, venga. Bueno, por delante tenemos Botti, Roberto Gil y Diego Troitas. Por detrás David García, Jorge Hernández, Raúl Racoyote, un poco más retrasado Moisés Cantón, Rob, Juan Batista, Kevin Fernández, que sale el undécimo, Manuel Soaje, J. Camaño y M. Torres. Venga, vamos al lío. No, casi todos somos Callaway, ¿no? Sí. Estos son Callaway. Bueno, yo tengo ahí a David García, que es Ferrari, que tiene buena trazada ahora. ¡20 minutos! ¡Ojo con los accidentes! ¡Vamos, vamos, vamos! Le he dado. Qué guarrete. Uriloki dice, has empezado a jugar a sucia del tal Machuca. No, hombre. Ah, es muy difícil adelantarle, ¿eh? Ahí, ahí va.
A ver si no se nos escapará Diego Troitas. Para poder tener rebufo. Y que Roberto no. No nos adelante, claro. Pero Diego va a follar, claro. Los tres han sacado bandera amarilla. El tercero. Tercer sector ya en verde. Si es que se cuela un poco ahí Diego o tiene esa trazada. Venga, que tenemos un buen rebufo. Y nos hemos separado de Roberto. Yo creo que le ha pasado algo, ¿eh? Yo creo que ha reventado suspensión en alguna curva o algo. Mejilla ahí. Yo también me salí. Bueno, a menos de un segundo lo tenemos. Yo creo que se nos está despegando un poco. Esa la estamos haciendo en tercera, no sé si sería mejor en cuarta. No, ahora no tenemos rebufo. Pero bueno, tenemos a Jorge Hernández a casi 3 segundos. A David García a casi 4. Vamos bien, vamos bien. Super igualado, Diego Troitas y yo. Hay que jugar un poco con ese piano para que te gire mejor el coche. Ahí no nos lo hemos jugado ahora. Ya lo tenemos. Tenemos rebufo, claro. Vaya hambre. ¿Incidente por qué? 39,6, cosa que no hemos conseguido en ningún momento en la clasificación. Muy bien. Y esa vuelta era sin rebufo, ¿eh? Ayer yo creo que se abre para acelerar antes, pero bueno, no sé. Dios, qué calor. Ya me están dando los sudores de la muerte. 15 minutitos, de momento hay tiempo para esta batalla con Diego. Me estoy pasando realmente bien. Vamos casi iguales, vamos muy semejantes en tiempo y con el mismo coche. Vamos, hay alguna curva que la hace el mejor que yo.
Venga, yo creo que ahí tenemos buen rebufo. Joder, otra vez incidente, tío, no lo entiendo, ¿eh? Sí, ahí tenemos buen rebufo ahora. Va al límite. No estamos justo, ¿eh? Y no llegamos ni de coña. Está 3,4, 3,5 ahora. ¡Oh, me colé! ...3,7, 3,8. Se está yendo, Boti. En parte por ese pequeño fallo, claro. De momento tiene el rebufo. Ahí sí lo entiendo. Ahí sí me salió, pero la otra. Súper cerca, a Diego todavía. Cada vez más cerca, creo. Sector 3 con bandera amarilla. El sector 1 está en amarillo. Tercer sector con bandera verde. Ahí ha traccionado él bastante mal, creo. Boti lo tengo a menos de 3 segundos, ¿eh? Parece que nos estamos acercando.
Vale, a Diego le he quitado el rebufo y nada, parece que nos estamos acercando un poco. A Boti no. Sí, a Diego le hemos quitado totalmente el rebufo ya. Boti 2,7 ahora. 2,8, 2,7. De Diego parece que nos estamos separando un poquito, poco a poco, pero parece que nos vamos separando. Bueno, estamos rodando nuestros mejores tiempos, ¿eh? Desgaste en los dos neumáticos de la izquierda. Oh, voy al límite, a ver si lo pilla. Bueno, yo estoy rodando en mis mejores tiempos. Quedan 6 minutos. Él está en... Bueno, estamos rodando prácticamente igual. No hay diferencia. Las presiones a 180 todas, ¿eh? La estoy viendo y va muy bien. O sea que no vamos a quedar con esa con ese ajuste de presiones. Venga, que nos vamos a acercar a los 2 segundos a Boti. No vamos a tener tiempo de acercarnos más, pero bueno, por lo menos la intimidamos. Faltaba aquí Ezequiel, que es con el que tendría yo ahora la lucha seguramente. Y llevas un tiempo de 1,8 segundos. Sí, Diego parece que lo tenemos ya 2 segunditos. Y nada, y con Boti no nos acercamos, en 2,5 y bueno. Muy difícil. Casi se me va, ¿eh? Ya ve, 1,39,6. Ahora ha apretado él. Bueno, quedan 2 minutitos.
quedan dos vueltas. 180, 180, 180. El que está delante te lleva un vale, tiempo eso va genial. 1.9. Te quedan unos 5 minutos de combustible. El caso es que lo tengo ahí, si no hubiera tenido tráfico, igual, bueno, las carreras se dan como se dan. Hemos podido adelantar limpiamente a Roberto y a Diego, lo cual está bastante bien, no hemos defendido las primeras puertas. Yo creo que nos estamos acercando poco a poco, pero nos estábamos acercando. Sigue así y tendrás podio. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Sector 2 con bandera amarilla. Una culpa, yo creo que es mejor en tercera. Bandera amarilla en el sector 3. Creo. Bueno, vamos a terminar a 2 segundos con respecto a Botti y a 2 segunditos con respecto a Diego Troitas. A David García le hemos sacado 12. Roberto Gil ahí está ahí a 14. Roberto Gil yo creo que ha tenido algún problema con la suspensión. Bueno. Yo creo que ha roto el arco. Una putada porque iba bien. Había hecho muy buen tiempo. Y yo creo que he hecho 1.39.8. Bueno, había una mala que no me ha contado. 1.39.6. Y en clase no he tenido huevos de hacer ese tiempo. Bueno, las gomas, por lo que veo, van geniales. Bueno, le podría subir un puntito al de la delantera izquierda, ¿no? Parece que está ya a 179.3. Se podría estar a 180.3 o 180.4. Bien hecho, has hecho podio. Mal Diego, iba fuerte y Roberto Gil también, una pena que no haya tenido, que no sé qué es lo que le ha pasado, la verdad. Bertal dice, buena carrera. Gracias, hombre. Y Alessandro Botti, que bueno, que yo creo que ha ganado casi todas las carreras del campeonato. Ahora quizá lo veamos más humano, ¿no? En la primera ronda parecía un alien, tío, nos sacaba un segundo a todo. Y ahora quizá, no sé. A ver, en la segunda carrera sufre más. Yo no sé si es el desgaste o que tiene mucho consumo el Ferrari. Alessandro Botti lleva un Ferrari. Y yo creo que no sé si es el consumo o el desgaste de neumáticos. Uriloki dice, Skull, desgastas mucho. No, yo desgasto mucho, sí. Dice, alguien te lo tenía que decir. Yo consumo mucho y desgasto mucho, tío. No sé por qué. Porque meto mucho volante y luego estoy todo el rato con el gas dado.
Para frenar tengo el dagao también, ¿sabes? No sé, acompaña mucho el pie del gas con el freno. Uriloki dice: a del coche decías. Pues sí. A ver, warm up. Vamos a tocarle lo de la presión. Este, subirle un poquito. Uno, esto. Y a ver lo que me pide de chofa. 110, pero voy a poner 130, 108. Un minuto a 108, venga, 110 litros pongo. Espero que no me falte día. No me he fijado cuánto me ha sobrado antes. 110 litros. Bueno, pues yo voy a aprovechar para mear y beber agua. Y ahora que nos esperan 30 minutos de suelo. Esto termina en 2 minutos. Parrilla invertida sí, ahora. Sí, a los 10 primeros, sí. Ahora salgo yo noveno. Y Boti y Deci. A mí en la salida siempre me adelanta. Por aquí. Oye, Uri, si estás por ahí, ahora que te pillo, que lo de la Porsche, yo no voy a poder correrla, tío. Si es que siempre estoy muy liado. Ha finalizado la sesión, puesto 2. Pero a ver, los domingos que pueda, yo creo que si son 3 o 4 domingos, igual puedo todo. A ver si la puedo retransmitir, ¿vale? Que tiene que estar divertido eso. Pero correrla, tío, entrenar, si es que soy un paquete. Y necesito mucho entreno. Pero no voy a tener tiempo yo para eso. Bueno, lo dicho, que no sé si está ahí Uri todavía. Bueno, a ver. Parrilla invertida, 43 segundos queda. Configuración del coche, 110 litros. 19 vueltas, 19 vueltas. Pues 19 vueltas. Bueno, por detrás tenemos poca gente. Por detrás tenemos a Kevin, a Torres y a Camaño. Espero que Kevin no nos intente meter el coche. 30 minutos. Atento, sobre todo en las primeras curvas. Verde, vamos, vamos. Atento, bandera amarilla.
Ya no hay incidentes. Bandera verde, bandera verde. Uf, qué mala suerte ha tenido ahí Roberto Hirti. Yo, me he colado, me cago en la puta. Bandera amarilla. ¿A quién le he dado, tío? Vamos a ese canto. Bandera verde, pista libre. El sector 2 ya tiene bandera verde. Me he colado, tío. He perdido totalmente la referencia de frenada. Y me he llevado puesto a Moisés Cantón. Espero que no tenga daños, tío. La mierda, eh. Venía rápido con el rebufo de Kevin. Que soy tonto. Me he metido sin ángulo. Y he hecho el canelo. Bueno, es larga la carrera. Vamos a tener carreritas de remontadas, eso espero. Bandera amarilla. Bandera verde. Pista libre. Segundo sector con bandera verde. Eres el último. Ah, Moisés, no voy a poder adelantarlo en recta, digo yo, ¿no? Por el Nissan, claro. No, espérate, ¿qué coche lleva? Un Chevrolet. Vale. Es Torres el que lleva el Nissan, vale, ok. Bandera amarilla. No va mal, me he acercado rápido, pero va bien, ¿no? No sé.
estoy viendo que me sobran 7 litros. Menuda barbaridad. Vaya lagazo ha pegado ahí, ¿no? Su conexión o el server o lo que sea. Ha pasado algo en el sector 3. Bandera amarilla, bandera blanca, bandera blanca, bandera verde, pista libre. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. Venga, tenemos ya a David García, a ver si nos acercamos para tener rebufo. Puesto nuevo. Él tiene ahora mismo un rebufo, joder, qué coincidente, tío. Nada, ahí va un grupo guapo, ¿eh? Dos Ferrari con la misma skin, Kevin Fernández y David García. Yo por detrás traigo a Moisés Cantón. Bandera verde, ya no hay incidentes. Bandera amarilla. ¿Cómo sigue eso? ¿Qué ha pasado? Ya no me he enterado de nada. No me he enterado de nada. Yo creo que me han dado o has hecho que lateral con Kevin. De primera no me he metido bien, creo. Luego lo vemos en el replay. No sé qué ha pasado, tío. Joder, vaya mierda de carrera, de verdad. ¿Has hecho que lateral o qué? Es que no lo sé, tío. Yo me he metido un poco Daipon con Kevin, creo. Y luego ya estando paralelo en la siguiente curva. Bueno, no era en esa curva, creo. No sé, hombre, si tiene radas Kevin, se supone que era tener que salir lo de. Estaba yo en paralelo, vamos, por pitarle el sonido. Joder con los incidentes, viejo.
Ahí me estoy colando de frenada. Pero bueno, llevo el rebufo. Voy cómodo todavía. Encuentra un hueco. Estás perdiendo tiempo. Una buena lucha ahí con Raúl. Ah, que bien, lo tengo 3 segundos. No sé qué habrá pasado. Posición 9. Venga, vamos por Kevin, a ver si lo podemos adelantar esta vez. Casi pierdo el coche. Bueno, Kevin está rodando en 42. O sea que no creo que me suponga un problema alcanzarlo. Teníamos 2 segundos y medio, ahora 1 segundo y medio. J.
Joder, esta curva, tío. Siempre se me va, ¿eh? Bueno, 14 minutos. De momento noveno. Con las dos meteduras de pata que hemos tenido. Ya tenemos el rebufo de Kevin. Bueno, todavía no. Sí, 0,7, 0,6. Has podido con él. Muy bien. Y ahora Moisés lo tenemos a 4 segundos. Moisés no iba mal. Que ha sido al colega que no me lleva puesto en la horquilla. No pasa de frenada y no me lleva puesto a Moisés. Lo hemos esperado, pero bueno, ya el daño ya estaba hecho, la verdad. Posición 8. El tiempo de vuelta que has hecho es de 1:40.43. Estamos recortando distancia Moisés Cantón, pero claro, es que neumáticos de la derecha fríos. Tiene estoy buscando a Roberto Gil, no sé dónde está. Viene detrás, siendo ahora de 2.5. Qué digo, nos estamos acercando a Moisés Cantón, pero es que tiene delante a Manuel Soares. O sea que está teniendo tráfico también. El que se posiciona adelante te lleva un tiempo de 2.6. Estás perdiendo una décima en el sector 2. Bueno, me contento que estoy rodando en buenos tiempos. Y voy a tener carrera remontada. Estamos avanzando puestos. A 2 segundos ahora mismo a Moisés Cantón, que está teniendo un poco de tráfico. Tienes un buen tiempo en el tercer sector. Ahora se está beneficiando también del rebufo del piloto de delante, del coche de delante. Allí hay un grupito también de 1, 2, 3 coches. A décima, décima nos estamos acercando, creo. Límites, ¿sabes? En cualquiera de estas me puedo ir a la mierda. Me gustaría acercarme un poquito. A ver si pudiera tener rebufo para la recta. De Moisés, pues que sea del otro Manuel.
espectacular. Muy buena, muy buena. Tiene que estar contra volante ahí, porque ha acelerado demasiado pronto. Sorry, sorry. Madre mía, cuántos fallos, tío. Bueno, pues venga, nada. Soy capaz de adelantarlo tres veces. A ver si soy capaz de adelantar tres veces a Cantón. Sería un cachondeo. Puesto 6. Ah, Roberto Gil va primero y Botti. Ten cuidado con el que viene detrás. Ranma 69. Dice: buenas noches. Buenas, tío, ¿qué dice? Aquí terminando la fan y ya. Última vuelta. Digo, última. Última ronda ya. Y última carrera. En Hockenheim. ¿Y qué me ha pasado de todo? La primera carrera muy bien, segundo detrás de Botti, pero en esta carrera me lleva puesto a Moisés Cantón, lo he tenido que esperar, adelantando a Kevin, no sé lo que ha pasado, Box en esta vuelta, lo veré. Neumáticos delanteros se empieza a desgastar, neumáticos traseros con mucho uso. ¿Cómo que Box? ¿No? Ranma 69. Dice que has estado entretenido. Sí, sí, me ha pasado esto. Y ahora tengo delante ahí a esto. Joder, qué rabia, tío, haber tenido tanto incidente. Podría estar ahí delante. Segundos no lo veo, pero bueno, como están en batalla quizás pierdan más tiempo. Queda esta y dos puertas más, no sé, bueno, vamos a intentarlo.
están ahí en batalla. Están teniendo rebufo también el uno del otro, pero 1.5 segundos. Lo que es que no pueden hacer la trazada óptima. Está uno defendiendo, el otro atacando. Venga, vamos a pasar por línea de meta. La rueda un segundo de momento. Comienza a desgastarse. Neumáticos del lado los izquierdo. Los neumáticos van bien. Ya, la cuenta antes lo digo, antes la acabo. Buah, derrapada total. Queda muy poca gasolina. Me saca un slowdown. Pues raro. Más 69. Bueno, pues al final no va a estar tan mal. Ni tan mal. Después de todo lo que ha pasado. Bueno, estamos poco. Botti yo creo que ha tenido que abandonar, ¿eh? Habrá roto suspensión, no sé qué le habrá pasado, tío. Bueno, que matemáticamente quizá ya habría ganado, ¿no? El campeonato. Última vuelta. Y delante. Diego Troitas con David García. Ahí me hubiera gustado, mire, a mí estar en esa batalla también. Pero bueno, no nos ha dado tiempo, hemos tenido muchos fallos y eso también cuenta. Me quedo con todos los adelantamientos, los tres adelantamientos que creo que le he hecho a Cantón, sí. La verdad es que la primera vez en la horquilla me lo llevo puesto. Y ya le he cedido la posición, tío. No sé si le habré causado algún daño. Daño, bueno, perjuicio de la posición y de los tiempos. Se ha visto relegado ahí a últimas posiciones. Ni me esperaba ahí con él. Y ya ha empezado la remontada, ¿no? Buah, estos los tengo ya aquí, tío. Es que rabia. Vamos a ver lo que ha pasado ahí con Kevin Fernández, que yo creo que es verdad que yo no me he metido bien. Bueno, enhorabuena a Roberto Gil. Mira, en la carrera 2 se la ha llevado Roberto Gil. Bueno, le ha sacado bastante distancia a Diego Troitas. Bueno, vámonos a los replays. Carrera 2 esta. ¿Qué pasaba ahí? Es verdad que yo me he metido, no tenía el paralelo todavía. No tenía el paralelo, tío.
con Kevin. Y son varias curvas enlazadas ahí, y a lo mejor, no sé, a lo mejor ha sido un choque lateral. Y no sabía ni que estaba ya ahí. A ver, le voy a escribir a Moisés Cantón. Por lo menos dejárselo aquí en el chat puesto. A ver, Moisés Cantón, siento haberte llevado puesto en la horquilla, tío. Perdí la referencia de frenado y lo único que pude hacer es esperarte para cederte la posición. Luego hemos tenido buenos paralelos. Estás en tu derecho de reclamar el incidente. Y a ver con Kevin qué ha pasado. Ah, está entretenida la carrera, ¿eh? Aquí ha sido lo de, claro. Ese es Kevin, ¿no? Sí. Aquí, ¿qué ha pasado? A ver. Yo me he metido aquí mal. Yo ahí me he hecho la trampa. He visto que se dejaba un poco. Tía, tío, y ese choque ahí me hace irme el coche para allá. No lo entiendo, ¿eh? Sea, un choque así hace que se me vaya el coche para allá. Sería al revés, ¿no? Sería que se me cruce para la izquierda en vez de para la derecha. Bueno, pues ya está. Bueno, esas son las físicas de Rerun también. A veces no tiene mucha lógica. No sé, a lo mejor un entendido me pondría en mi sitio, pero bueno. Bueno, gente, pues Uy, loco. Esto ha sido todo. Dice. Capachao. Nada. Uriloki. Al final cuarto, pero que he Dice. tenido algún Ja, incidente. ja, ja. Oye, Uri, que te lo he dicho antes, pero creo que ya no estaba. Que la Porsche yo no la voy a correr, tío, porque necesito entrenar, soy un paquete y no tengo tiempo. Que Uriloki. lo que sí que Dice. la Dime. retransmitiré los domingos que Uriloki. pueda, la retransmito. Dice. No contaba contigo. Ya te tengo bien acostumbrado. Que eso, que los domingos que pueda, yo creo que si son 3 o 4 domingos podré todo. Pues la retransmito y me lo paso bien ahí viendo y todo eso. Y luego pues conectáis y hacemos alguna entrevistilla, bueno, comentáis lo que sea y ya está. O en pleno directo, no sé, eso ya lo hablamos. Ya. Uriloki. Tú Dice. tenme al loro de Venga. cuando empieza y todo eso, que yo estoy perdido, viejo. No tengo tiempo, si es que no tengo tiempo, tío. Si es que sigo de ahorrar la casa y Uriloki estoy agobiado. dice, te quedas sin el sorteo. Hombre, si retransmito las 4 de caer el sorteo, es que no sé de qué. No sabía ni que había algún sorteo. Pero que si Uriloki retransmito las 4, dice, no me va a meter. los domingos salida a las 21:00. ¿Los domingos a partir de qué domingo? Bueno, gente, que empieza la Porsche Summer Cup, ¿vale?
Ya os lo Uriloque comento también que os dice: apuntéis que va a estar muy guapo. este. Este domingo, o sea, que empieza este domingo, o sea, Uriloque quedaros caña. dice: ja 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 ja, si Ahí. es Q, me tenéis abandonado. Nada, bueno, pues tenemos ahí dos servers, creo, vamos a poner, porque hay bastante gente, se ha llegado a los 40, estaba leyendo yo por ahí antes. Y nada, yo intentaré retransmitir los 4 domingos, creo que son. Uriloqui dice: Y espero que me sí. meta Uri en el sorteo por retransmitir, aunque sea. Si no, vaya un canalla, ¿no? No sé, es que no sabía ni que había sorteo. Bueno, gente, nos despedimos. Ha Uriloqui sido muy buena. dice: ja 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 ja, joyagua. Ha sido muy buena Fanny Cup. Y yo he tenido muchos incidentes. Yo creo que ha sido el campeonato que más problemas he tenido de incidentes, de salidas de pista, de rotura de suspensiones, de. No sé, no he tenido un buen campeonato. La verdad es que tampoco me lo he ido preparando la ronda. He llegado y bueno. Pues nada, lo dicho. Que estamos por aquí a ver si sacamos este veranito una nueva Fanny o no sé, tendré que hablar con Roberto. Y si no, una Open Series o no sé, ya iremos viendo. Tampoco estamos mucha gente en la Fanny que ha sido con los GT3 y los DTM. Hemos estado, no sé, había 20 inscritos o más, pero hemos estado 15 en cada carrera, o sea que tampoco abrir dos campeonatos tampoco lo veo. Y la Fanny sí que es verdad que esta era la edición 14, creo, no sé cuál. Y ya llevamos muchísimo tiempo con ella y nos gusta los jueves pasar un rato entre amigos. Bueno, pues nos vemos la siguiente. Venga, un saludo, gente. Hasta luego.